Le damos la bienvenida en Fútbol Club. Después de recuperarte de tu lesión, Jonathan, ahora de vuelta a las canchas, tratando de encontrar tu mejor forma. Bienvenido. Sí, bueno, ya estoy de vuelta, pero sí es cierto que no ha sido fácil, ¿no? He tenido muchos altibajos estas dos semanas entrenando con el equipo. No es fácil el hecho de después de una cirugía, ponerte en forma, agarrar esa confianza, porque al final he tenido este dolor por muchísimo tiempo, ¿no? Casi 7, 8 meses, desde que me lesioné en la selección desde el año pasado. Pero bueno, gracias a Dios, cada vez estoy viendo ya la luz al final del túnel, me siento mejor, anímicamente también mejor, agarrando más confianza y bueno, teniendo minutos también, que es importante, ¿no? Sean 30 minutos, yo creo que tengo que ir así, ¿no? Poco a poco, sin mucha presión. El entrenador, la verdad, que lo está viendo muy bien, los doctores igual, y bueno, contento de bueno, ya casi estar al 100%, y el equipo está muy bien, el equipo está increíble. Yo creo que es el mejor momento desde que he llegado aquí, que he visto un equipo sólido. Yo que lo veo desde afuera, estoy tranquilo de que el equipo, sé que lo va a hacer bien, tanto en el defensivo y en el ofensivo, ¿no? Así que hay que seguir con esta dinámica. Sabemos que tenemos un partido ahora muy, muy importante el domingo. Jonathan, también te saludo con muchísimo gusto. Oye, pues supongo que ha sido también muy difícil recuperarte, ¿no? 5 meses sin jugar un solo partido, la rehabilitación en condiciones sumamente especiales, ¿no? El después el tomar ritmo, el regreso a los entrenamientos. Supongo que ha sido sumamente complicado, pero bueno, ya lograste tener minutos en la MLS durante 3 partidos y las cosas han salido bien. ¿Qué tan complicado ha sido adaptarte ahora al regreso a la cancha? Sí, lo que tú dices, no es nada fácil, sinceramente. No es nada, y más con 30 años, ¿no? Si tuviera 20 años, te diría. ¿Qué pasó? Yo estaría jugando 90 minutos ahora mismo. Estaría jugando 90 minutos, pero bien contento. La verdad que me siento muy contento el hecho de poder entrar esos 30 minutos, de poder ayudar al equipo. Y también entrar en esta dinámica, ¿no? Del equipo, que estamos ganando, estamos obteniendo buenos resultados, el equipo se ve muy bien, es diferente, ¿no? Ahora mismo la vibra es totalmente diferente en el equipo. A mí eso también, aunque no quieras, me ayuda. Tengo menos presión del hecho de volver antes también. Eso yo creo que los resultados me han ayudado en eso. Porque a lo mejor de la otra manera hubiéramos apretado un poquito más y a lo mejor hubiera sido peor para mí, ¿no? Me podría haber lesionado de muscularmente. Así que yo creo que todo está todo a mi favor. Tenemos todavía, nos quedan muchísimos, muchísimos partidos. Yo creo que unos 15 partidos o un poco más. Y bueno, paso a paso, estoy ya casi al 100%, lo que te digo, he sufrido, te lo juro, he sufrido muchísimo, muchísimo, y todavía, sí. O sea, todavía siento que me falta un poquito más de confianza, no soy todavía yo al 100%, pero bueno, sé que pronto, si Dios quiere, ya semana que viene o la otra, ya estaré al 100% y poder estar disfrutando del fútbol sin tener ninguna molestia. Claro. Jonathan, te saludo con mucho gusto también. ¿Siempre te gustaba de jugar con tu hermano o considerabas una vez que te gustaría jugar en América? ¿Sigues pensando que un día vas a encontrar a tu hermano jugando juntos? Siempre he dicho, ¿no? Que desde pequeño, que era mi sueño jugar en la América, tanto mi sueño como el de mi hermano. Obviamente, cuando él que está ahora mismo en el América, me encantaría, pero siempre hay un pero. Ahora mismo estoy feliz en el Galaxy, la verdad estoy feliz. Yo creo que encontré mi estabilidad, tanto en lo personal como en lo profesional. Soy capitán del equipo, que es algo que es complicado de conseguir, ¿no? Cuando llegas a un equipo, obviamente, pues hay jugadores que vienen también de mucho peso desde afuera, ¿no? Y ahora he tenido esa gran responsabilidad, que estoy feliz de tenerla. Sé que qué bueno que no que va a ser bueno para el equipo, ¿no? También, así sí. Que sí, yo creo que
Es importante, ¿no? Que esté aquí, pero nunca se sabe en el futuro qué pueda pasar. Claro. Sinceramente, nunca se sabe. No te puedo decir qué puede pasar. De acuerdo. Depende de mí. Obviamente, yo me quiero quedar aquí por el resto de mi carrera. Me encantaría quedarme aquí, pero no depende. Depende de mí. Obviamente, si me quiere, ¿no? Oye, Jonathan, y también recordar lo que pasó el verano pasado. Un gol tuyo valió la Copa Oro con el Tata Martino, que está arrancando su era, y evidentemente ahora el proyecto también de cara a Qatar está a la vuelta de la esquina, y tú buscas consolidarte también como un líder dentro del Tri. Sí, claro, es mi sueño. Obviamente es mi sueño volver a ir a otro mundial. Ya fui el pasado, pero no lo pude disfrutar al 100%. Obviamente, tú sabes, cuando un jugador no juega, es complicado, ¿no? Obviamente fue un sueño el hecho de estar en un mundial con mi hermano en Rusia, pero ojalá y Dios quiera que el próximo mundial pueda estar ahí. Va a depender de mí, obviamente, con mis actuaciones, como tú bien dijiste. Y sí, ojalá se dé, porque es un sueño el hecho de ir. Tenemos, aparte, yo creo que un grandísimo equipo, un gran entrenador, que lo ha estado demostrando en los partidos que hemos tenido. En la Copa de Oro, partidos amistosos, se ha visto un equipo muy sólido tácticamente, en lo ofensivo y en lo defensivo, y sí, ojalá. Yo creo que es muy ilusionante lo que viene en el futuro, ¿no? Y lo que tú dices, ya queda nada para el Mundial. O sea, el tiempo está pasando, ya estamos, imagínate, ahora estamos en septiembre ya. Estamos en septiembre y con todo el virus está pasando súper rápido el tiempo, así que sí. Ok. Jonathan, hace no mucho tiempo declaraste que la MLS está por encima de la Liga MX. ¿Recuerdas esa declaración? Faltaban mis palabras. Yo dije, aclara. ¿Cómo? Yo dije que la MLS es la organización. Me preguntaron el tema de organización, porque me acuerdo que me preguntaron por el tema de cómo estaban haciendo los partidos en Orlando y los partidos que hizo la selección, ¿no? La Liga MX. Y yo te puedo decir desde adentro, y por lo que he hablado con algunos jugadores de México o con mi hermano, la MLS en organización. Tú sabes que cómo es Estados Unidos, de organización, marketing, etcétera, es un nivel muy grande. Y no es por nada, pero yo creo que esta liga en unos años va a superar a la Liga MX 100%. Sí. Ya se está viendo que jugadores prefieren venir aquí que irse a México. Uh-huh. Jugadores de calidad, jugadores jóvenes también, que antes, en vez de venir a la MLS, se iban a México. Ahora ya todo está cambiando un poco, así que yo creo que esta liga, como te digo, está haciendo un gran trabajo, y yo que estoy ahora mismo aquí adentro y perteneciendo a esta liga, va a ser una grande, una liga, entre las 5 o 6 primeras ligas, yo creo, del mundo. Mira. Pues, Ajá. A ver, ¿es poco? Viajemos al pasado, porque aquí está Risto Stoichkov, Jonathan, y yo sé de fuente directa que te conoció, que te cambiaba los pañales, mi hermano. Yo me acuerdo perfectamente cuando lo conocí. Estuve entrenando con mi equipo, era nuestro uno de los ayudantes, ¿no?, de mi entrenador. Ajá. Y la verdad que súper bien, ya sabes cómo es Risto, ¿no? Súper alegre, no sé qué, sus bromas, etcétera, etcétera. Y me daba muchos consejos, sinceramente me daba cómo controlar, de cómo chutar. Él tenía una zurda, pero entonces la verdad que espectacular. La verdad que Risto, una gran persona, le tengo mucho aprecio. Llevo ya varios años coincidiendo con él en cuando hemos ido con la selección, o él ha estado aquí en Los Ángeles. Pero sí, se le extraña a mi Risto, se le extraña, es un gran grande. Pues muchísimas gracias, Jonathan, por estos minutos, por esta entrevista. Nos da muchísimo gusto que estés de regreso y que estés haciéndolo tan bien, compadre. Haciéndolo bien, intentándolo. No, no, no. 100%, pero bueno. Lo haces muy bien, En el clásico. En el clásico, con selección, ya te veremos. Muchas gracias. Si Dios quiere, hay que estés muy bien.